Buenas tardes, Elizabeth.
Buenas tardes, Eduardo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Elizabeth. Buenas tardes. Muy bien, es la una en punto. Vamos a dar inicio a la clase de este día. Tengan todos muy buenas tardes. Este día nos encontramos en nuestra segunda clase virtual, donde vamos a seguir aprendiendo más de lo que sería Excel básico. Nos encontramos en la sesión número 2. Presento mi agenda. Vamos en este caso a presentar los objetivos generales de sesión. Vamos a ver siempre la parte de lo que es el contenido teórico. Vamos a explicar y desarrollar en este caso ejercicios para que ustedes tengan un mejor aprendizaje de los temas que igualmente pues se encuentran en su aula virtual. Y como siempre al final vamos a realizar lo que es nuestra conclusión y cierre. Como objetivo general de sesión, vamos a lograr que los participantes aprendan a utilizar la combinación de teclado y mouse con el objetivo de agilizar la navegación dentro de Excel. ¿Se recuerdan que el día de ayer estuvimos aprendiendo cómo podíamos irnos hacia la última fila y podernos ir en este caso hacia la última columna? Igualmente comentábamos que nuestra hoja de trabajo tiene columnas y filas, en las cuales cuando hablamos de filas, es la parte numérica, en la cual tenemos 1.048.576 filas. Y si hablamos de columnas, estamos hablando de letras, las cuales la última combinación que vamos a encontrar es la XFD, en la cual tenemos 16.384 columnas. Quiero igualmente colocarles acá esta imagen presentación donde estuvimos hablando de las partes importantes que debemos de conocer cuando nosotros ingresamos a Excel. Les comentaba el día de ayer que muchas veces nosotros empíricamente conocemos lo que es el entorno de Excel, pero no reconocemos que existe barra de acceso rápido, barra de título, que tenemos una acción de cinta de opciones, que tenemos cuadros de nombres, que tenemos algo muy importante que es la barra de fórmulas, que tenemos en este caso la acción de celdas activas. Igualmente, una celda, en este caso activa, quiere decir que yo puedo colocarle lo que sería texto, puedo colocarle valor numérico simple o puedo colocarle, en este caso, lo que sería funciones o fórmulas. Además de eso, tenemos en este caso poder insertar hojas de cálculo. El día de ayer estuvimos viendo tres formas para poder hacer esta acción. Igualmente tenemos barras de desplazamiento. Entre más nosotros nos vamos hacia abajo en la información que vamos colocando, igualmente pues nuestra barra de desplazamiento nos ayuda para poder agilizar e irnos con lo que sería el scroll y posicionarnos hasta donde nosotros queremos. Igualmente tenemos barra de desplazamiento horizontal y vertical. Igualmente acá, miren, quiero presentarles algo que no revisamos el día de ayer, que son las vistas. Nosotros en Excel tenemos diferentes vistas para poder visualizar. Más adelante van a comprender mejor por qué existe esta opción acá y qué representa las diferentes vistas en Excel. Además de eso, tenemos Zoom. Y hoy vamos a hacer un ejercicio para que ustedes vean qué tan indispensable es poder trabajar con Zoom y que nos ayude a facilitar y poder visualizar la información cuando es demasiado grande.
quiere decir que se encuentra en columnas donde ya no podemos o ya no son visibles para nosotros. Entonces, Zoom nos ayuda bastante a poder realizar lo que sería esa acción. Igualmente, les voy a enseñar, les decía ayer que la barra de acceso rápido, uno de los comandos que coloqué fue captura de pantalla. Quiero enseñarles qué tan importante es trabajar con Zoom y con las capturas de pantalla que nos ayudan en este caso a poder agilizar mejor alguna acción que queremos visualizar. Entonces, esa es una de las formas que podemos trabajar. Igualmente, pues yo les voy a estar enseñando diferentes formas para poder ver mejor el contenido que nosotros tenemos en nuestra área de trabajo de lo que es nuestro libro de Excel. Muy bien, realizando ahorita un pequeño repaso de las acciones que estuvimos viendo el día de ayer, vamos a iniciar con un ejercicio que el día de ayer hicimos en este caso solamente la acción de vista, o sea que ustedes solamente visualizaron cómo yo realicé para poder colocar lo que son los comandos que más se utilizan en la barra de acceso rápido. ¿Qué es lo que yo quiero en este momento? Que realicen una captura de pantalla. Para poder realizar una captura de pantalla en su computadora, lo único que hacemos es presionar en este caso la tecla de Windows y la tecla en este caso de InPrime. Y vean que automáticamente va a tomar como una fotografía. Si usted está en laptop, tiene que presionar la tecla FN, la tecla de Windows y buscar la tecla InPrime. Las teclas InPrime se encuentran, o la tecla InPrime se encuentra en este caso arriba de las teclas de cursor. Esas teclas de función que ustedes visualizan ahí, donde se encuentra Delete o Fin e Inicio, ahí van a encontrar una letra, un teclado que se, que es un, perdón, una tecla que se llama InPrime. Entonces, para que puedan realizar este ejercicio, yo necesito que en su barra de acceso rápido, ahorita que ustedes ya pueden abrir Excel, coloquen en este caso, en el orden que les estoy poniendo acá, lo que sería el comando de guardar, deshacer, rehacer, nuevo, abrir, vista previa de impresión e imprimir y captura de pantalla. Me avisan por favor cuando hayan realizado ya esta acción. Y si tienen alguna consulta, con gusto pueden activar su micrófono o me escriben por el chat de la reunión. Muy bien, no se preocupe. Lo importante es que pueda hacer la captura de pantalla para que pueda visualizar en este caso cuáles serían los comandos que usted va a colocar en lo que sería la barra de acceso rápido. Buenas tardes, Eduardo. ¿Me dicen los demás si ya pudieron realizar el ejercicio? Hola. Bueno, veo que han activado sus cámaras. Gracias, ahí. Es importante esta acción de manejo que les estoy explicando en este momento de poder realizar una captura de pantalla para que ustedes puedan visualizar rápido las acciones que vamos a estar trabajando. Para los que se están conectando en este momento, muy buenas tardes. Estoy explicando que necesito que realicen una captura de pantalla con el ejercicio que quiero que hagan en sus computadoras. El día de ayer solamente visualizaron la acción de cómo colocar en la barra de acceso rápido los comandos que más utilizamos en Excel. Entonces quiero que por favor ustedes, ahorita que ya tienen su computadora encendida, abran un libro de Excel y que puedan realizar esta acción. Tienen que colocar el comando de guardar, deshacer, rehacer, nuevo, abrir, vista previa de impresión e imprimir y en este caso el comando de captura de pantalla. ¿Se recuerdan que para colocar el comando de captura de pantalla nos íbamos en este caso para lo que es la pestaña de insertar? Y dentro de la pestaña de insertar tenemos el grupo de ilustraciones y ahí van a encontrar en este caso lo que es el comando de captura de pantalla. Para poderlo colocar,
le damos clic derecho sobre el comando, nos aparece un recuadro y ahí van a poder colocar en este caso la barra de acceso rápido. Me dicen por favor si ya lo pudieron realizar. Gracias, Claudia. Sí. Gracias. Si no pueden realizar la captura de pantalla y después lo hacen en su computadora. Lo importante es que ustedes vayan trabajando y realizando en este caso esta acción. Si usted quiere aprender Excel, no solamente es de visualizar videos de cómo se realiza la acción, es que usted los ejecute, que usted pueda hacerlo. Que así como aprendió viendo cómo se realiza, igualmente usted haga la acción. Entonces, estos son los comandos que necesito que coloquen en la barra de acceso rápido de su libro de Excel. Muy bien, espero que ya lo hayan hecho o que hayan tomado una captura de pantalla para poderlo hacer después. Si ustedes gustan y para poder estar interactivos siempre, me pueden mandar una fotografía por medio del grupo de WhatsApp que tenemos para saber que ustedes lo han hecho. Muy bien, miren, vamos a seguir trabajando en este caso con el área de trabajo. Quiero que me pongan atención en este momento y vamos a hablar en este caso con la opción de introducir datos. Se dieron cuenta en el video que se encuentra en el aula virtual que el docente explicaba un poco de cómo podemos introducir datos y que hay como diferentes técnicas para hacerlo. Saben que hay muchos usuarios que cuando empiezan a digitar en Excel, yo siempre tengo esa acción de visualizar cómo lo realizan. Y siempre veo que uno siempre tiene una forma de hacerlo. De repente veo que hay otros usuarios que lo hacen de diferente forma. Y es por eso que de esa forma yo he aprendido diferentes técnicas de cómo poder trabajar en una celda y que esa acción yo la pueda hacer lo más rápido. Y que no me tarde en poder, en este caso, construir un texto o digitarlo y además de eso poder realizar cambios. Entonces dice la teoría K, miren, que los datos son introducidos dentro de una celda. Como se vio en este caso anteriormente, ustedes lo pudieron ver en el video, dice que para introducir un dato, en primer lugar, debe activar una celda. Ya usted ya sabe que es una celda activa. Esto se hace dando un clic sobre la celda, entonces se notará un recuadro negro alrededor de la celda. Esta posee el nombre de marcador de celda, tal como se muestra en la siguiente figura, que es la que se encuentra acá. Dice que una vez activada la celda, puede empezar a digitar los datos. Al terminar de digitar los datos, deberá de presionar la tecla Enter para que los datos queden establecidos en la celda y el marcador de la celda pasará a la celda de la siguiente fila. Quiero en este momento irme ya a lo que sería mi libro de Excel. Voy a compartirlo en este momento. Y vean que yo tengo acá tres ejemplos diferentes de acción que nosotros podemos colocar cuando tenemos en este caso que vamos a introducir un texto. Me voy a ir en este caso para la celda J2 y acá, miren, me decía la teoría que lo primero que tengo que tener es una celda activa. Ya tengo acá la celda activa y quiero mostrarles diferentes formas de cómo podemos colocar texto. En algunas son milésimas de segundo que nos tardamos más en hacer esa acción, pero de repente hay veces que nosotros es necesario realizarlo. Pero es por eso que les quiero enseñar diferentes técnicas para poderlo hacer. Cuando yo estoy trabajando en este caso en Excel y voy a trabajar en este caso la introducción de datos, lo único que hago es colocarme primero en la celda que quiero y en este caso, miren, automáticamente yo puedo introducir. Me decía la teoría que tengo que darle Enter para poder bajar y a la siguiente celda y que el texto que se encuentra ahí se establezca.
vieron que lo único que hice fue colocarme e introducir el texto. ¿Qué otra forma, en ese caso, el usuario utiliza para colocar texto en una celda? Es dándole doble clic a la celda. Vean que en este momento tengo mi puntero intermitente. De igual forma, puedo introducir en este caso texto. Esa sería otra forma de estar. Y una tercera forma que les va a ayudar cuando nuestra información o nuestro recuadro ya está muy lleno, es situarnos donde nosotros queremos, en este caso el texto, solamente situarnos. Y vean que yo me voy a dirigir a mi barra de fórmula. Voy a colocar. Vean que automáticamente la celda que tengo activa, que sería F5, ya contiene el texto que estoy colocando en mi barra de fórmula. Yo voy a darle Enter y ahí se encuentra ya lo que es la información. Si yo de repente, en este caso, no quería digitar El Salvador, sino que solo quería colocar la palabra Salvador, y entonces yo me confundí y puse El Salvador, ¿qué hago para poder modificar? Igualmente tengo tres formas diferentes para modificar. Recuérdese que usted se va a quedar con la que más le guste, con la que usted considere que es mejor la acción. Y en este caso, dígame, Said. Ajá. Una de ellas sería poner F2 para que el puntero esté intermitente y poder escribir. ¿Qué tecla me dijo? ¿Qué tecla me dijo? F2. Exacto. Vamos a poderlo hacer, así como decía la compañera, una de las formas es presionando la tecla de función F2. Colocando en este caso la tecla de función F2, automáticamente mi puntero intermitente vuelve a aparecer y en este caso, miren, hago el movimiento de lo que es mi teclado, en mi teclado, en las teclas en este caso de cursor, y acá yo puedo ya eliminar. Esa es una forma de poderlo hacer. Pero si ustedes vieron, con la tecla, en este caso de función F2, siempre me va a aparecer al final. Entonces, sí, otra forma de poderlo hacer es colocarme, miren, mi puntero acá. No tengo ahorita celda activa donde tengo el texto, pero sí puedo darle doble clic automáticamente. Y vean que mi puntero acaba de aparecer donde yo tenía mi, en este caso, valga la redundancia, el puntero, y se convirtió en este caso en una cruz blanca. Entonces, eso quiere decir que en este momento igualmente yo puedo eliminar. Y la tercera forma es colocándome en la celda y yéndome a mi barra de fórmula, colocando en este caso el puntero desde donde yo quiero eliminar el texto e igualmente eliminar. Puedo darle en este caso Enter, como decía la teoría, o podemos irnos dando un clic a cualquiera de las celdas. Y esas serían tres formas para poder digitar y tres formas para poder hacer cambio de texto en él. ¿Queda claro lo que les acabo de explicar? ¿Me dicen, por favor? Sí. 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 Gracias, muy amable. Estas técnicas, recuérdense que ustedes las están viendo paso a paso, pero ya verán en su vida laboral cuando las vayan aplicando qué tan importante es. Recuérdense que yo lo estoy haciendo por cada tema que se encuentra realizando el ejercicio y el ejemplo de poderlo hacer. Pero cuando ustedes unan todo esto que yo les estoy explicando desde el día de ayer, van a ver qué fácil va a ser para ustedes trabajar en Excel. Muy bien, miren, voy a seguir acá. Entonces, ya pudimos ver cómo nosotros podemos colocar texto. Ya pudimos ver las formas de cómo podemos hacer cambios sobre el texto que se encuentra acá. Y en este caso, miren, acaban de ver que acabo de eliminar el texto que se encuentra acá. Para poder eliminar el texto que se encuentra acá, yo lo puedo hacer igualmente de dos formas. La primera forma que utilicé fue posicionándome y dándole la tecla, en este caso, de suprimir o delete que se encuentra en su teclado.
Si yo le doy suprimir, automáticamente se elimina todo el texto que se encuentra en esa celda. Pero otra forma de poder eliminar y que pueda activarse mi puntero es darle la opción de borrar. Y vean que al colocar en este caso el borrador, automáticamente mi puntero se activa para que yo pueda volver a digitar. Si usted va a eliminar definitivamente lo que es la información que se encuentra ahí, le aconsejo que ocupe en este caso lo que sería delete. Pero si usted, además de borrar, quiere en este caso volver a digitar, entonces hágalo con lo que sería la tecla de borrar, que en este caso pues es la que se encuentra arriba de Enter. Pero de repente me dicen, Vanessa, yo lo que quiero es que tengo muchas celdas con información y si yo ocupo en este caso lo que sería borrar, vean que lo único que hizo fue eliminarme el texto que se encuentra en la celda F7. No me eliminó todo. Entonces, ¿cómo hago para poder eliminar todo el texto de una sola vez? Acá sí utilizamos delete. Seleccionamos delete y vean que automáticamente es el que nos ayuda a poder eliminar varias celdas el texto que se encuentra dentro de él. Igualmente, aunque nosotros tengamos celdas vacías, delete nos ayuda, o borrar, en este caso, nos ayuda a poder realizar lo que sería esa acción. ¿Queda claro lo que les acabo de explicar? Recuérdense que les estoy enseñando para todo diferentes formas. Usted cuando vaya a digitar, va a utilizar de las tres formas, de cada una de ellas, de las que les acabo de explicar, la que usted considere mejor. Entonces, ¿queda claro lo que acabo de explicar? Me dice. La opción borrar, ¿cómo? La opción borrar, ¿cómo se usa? Muy bien. Si yo tengo en este caso acá texto y yo quiero eliminar más de una celda, yo no puedo hacerlo en este caso con la tecla que se encuentra arriba de Enter, porque lo único que va a hacer es eliminarme solamente la primera celda. Pero si yo quiero en este caso eliminar varias celdas, selecciono y entonces ahí ocupo delete y automáticamente todas. Si yo, por ejemplo, solamente voy a colocar esto. Lo tengo acá y entonces quiero todo este rango que tengo seleccionado, quiero eliminarlo, entonces ocupo delete. Y automático o suprimir. Cualquiera, la tecla la puede encontrar como supr o como delete. Y automáticamente al presionar esa tecla, se elimina todo el texto. Todititito el texto. ¿Ahora sí queda claro? Sí, gracias. Muy bien, ¿alguna otra consulta o está quedando claro? Me dicen, por favor, quiero verlos. ¿Todo claro? Sí, todo claro. Muy bien, gracias. Sí, claro. Muy bien, miren, vamos a hablar entonces ahorita. Ya hablamos de cómo poder colocar el texto, pero ahora vamos a hablar de modificar el texto. ¿Cómo hago para que la celda automáticamente pueda quedarme el texto en esa celda que yo tengo, en este caso activa o donde yo he digitado? Dice que una vez establecidos los datos en una celda, pueden ser modificados. Para modificar el dato de una celda puede hacerse de dos formas diferentes. Y me voy a ir rápidamente, en este caso nuevamente para mi libro de trabajo. Y quiero que ustedes observen acá. Yo he hecho una modificación en la columna. ¿Y qué modificación he realizado? Yo he realizado la acción en la cual lo puedo hacer desde la columna o puedo irme a la pestaña de inicio, grupo de celdas, comando formato y en este espacio, en este recuadro que me aparece acá, yo puedo darle ancho de columna. ¿Cuál es la diferencia? Que
si yo presiono acá, en este caso el comando ancho de columna, me aparece un recuadro y automáticamente me aparece cuánto es el ancho de columna que yo tengo en este momento. Yo les voy a colocar en lo que es el grupo de WhatsApp un libro de Excel para que ustedes puedan realizar un ejercicio de modificación de ancho de columna y en este caso alto de fila. Pero en este momento vamos a hacer el ejercicio para que ustedes comprendan cómo trabajar. Yo no quiero 5.86 de ancho, sino que hoy quiero darle en este caso 6. Al darle a aceptar, vean que automáticamente va a hacer un movimiento lo que sería la columna. Pero si ustedes vieron, ese 6 no bastó. Fíjense por favor y pónganme atención acá. Cuando yo tengo un texto acá, y en este caso el ancho de la columna es pequeño, siempre me dicen, Vanessa, o en este caso, miren, voy a bajar esta información que se encuentra acá, me dice, viene el usuario y lo que hace es empezar a escribir en la E, porque piensa que el texto, El Salvador, se está ubicado en la celda C2 y D2, pero eso no es así. ¿Y cómo puede usted comprobar que esa información solo se encuentra en la celda C2? Usted se posiciona acá, visualiza su barra de fórmula y usted está viendo que acá hay información. Vean lo que voy a hacer en este momento. Me voy a ir para D2. No tengo nada. Porque mi barra de fórmula me está indicando que no existe ningún texto. Entonces, no se me confunda porque el ancho de la columna es pequeño y entonces yo me voy a venir hasta la celda E2 porque aquí quiero empezar a digitar porque acá está ocupado. No, usted diríjase siempre a su barra de fórmula y vea que acá hay contenido, pero en D2 no hay contenido. Entonces yo puedo venirme acá a D2, aunque usted esté visualizando ese texto, yo voy a colocar ahorita otro. Y vean que ya me dio mi espacio. Porque ahora sí tengo contenido en D2. Y este, en este caso, pasa a disminuir ya la información a lo que sería el ancho de columna que tengo acá. Entonces, ¿qué hago para poder darle el ancho que corresponde al texto que tengo ahí? Les mencionaba que si yo me voy para acá, me voy a ancho de columna, yo le di 6, hoy le voy a dar en este caso 7, igual. Voy a estar perdiendo el tiempo si yo no tengo especificaciones de un ancho que tengo que darle a lo que sería una celda o a toda la columna. Lo más fácil para poder realizar esta acción es irme. Vean, por favor, miren, yo en este momento mi puntero permanece en cruz blanca. Cruz blanca. ¿Qué significa cruz blanca? Que yo puedo activar y puedo seleccionar, pero mi puntero tiene diferentes formas cuando estoy trabajando en Excel. Si yo quiero mover el texto, yo me coloco entre la celda activa y fuera de la celda activa. Y vean que mi puntero se vuelve bidireccional. A eso se le llama bidireccional. ¿Por qué? Porque tengo dirección hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha. ¿Y por qué me aparece bidireccional? Porque esta acción es para que yo mantenga clic izquierdo presionado y pueda hacer movimiento de celda o de celdas. Movimiento de celda o movimiento de celda. Entonces, se vuelve bidireccional. Pero si yo quiero darle automáticamente un ancho de columna sin saber cuánto va a ser el ancho que le voy a dar, porque lo único que quiero es que mi texto se pueda visualizar, vean lo que hago. Miren, me coloco entre medio de la columna que tengo, que sería la C y D, y se ha vuelto bidireccional hacia la izquierda y derecha. ¿Qué hago en este momento? No vaya a presionar, en este caso, clic y vaya a hacer movimiento como muchos lo hacen de esta forma, porque igualmente estamos perdiendo tiempo de acción. Lo que tenemos que hacer es posicionarnos y darle doble clic rápido. Automáticamente, miren, va a lograr el tamaño y se va a visualizar el texto que se encuentra acá. Muchos usuarios aprenden a hacer esto. Mueve. Pero cuando nosotros estamos trabajando, nuestro trabajo tiene que ser rápido.
y no podemos hacerlo de esta manera, porque imagínense que si tengo que dar ancho de columna a más de 10 columnas, hacer esta acción me va a tardar. Sí lo puedo hacer. Y por eso les estoy enseñando esta forma de poderlo hacer. Pero la forma más rápida es doble clic. Vean, miren, acá tengo, en este caso, Hola Mundo. Yo voy a quitar, en este caso, o hacerla de un solo. Miren, doble clic. Y acá aparece lo que sería la información automáticamente. Miren, doble clic, tengo un espacio adicional en lo que sería la fecha que tengo acá. Y automáticamente, miren, me va a realizar la acción. Esto es preciso, fácil y rápido para poder, en este caso, tener mi información correcta. Un consejo que les doy a cada uno de ustedes es que cuando ustedes estén armando una tabla, construyanla primero. Digiten todo, 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 todo. Y cuando ya la tengan construida, empiecen a hacerle todos los cambios para que ustedes vean cómo se agiliza el tiempo más rápido en realizar, en este caso, esta acción. No sé si queda claro lo que les acabo de explicar o tienen alguna duda. ¿Hola? Todo claro. Hola, está claro. Muy bien, excelente. Gracias. Muy bien, gracias. Entonces, miren, ya aprendimos en este caso a poder colocar en este caso lo que sería el ancho de columna. Pero ustedes se preguntarán, ¿puedo darle en este caso alto de fila? Claro. Si en la información lo requiere, igualmente, miren, me posiciono entre la fila donde se encuentra la información y la siguiente fila, vuelve nuevamente ahora direccional hacia arriba y hacia abajo, e igualmente puedo hacer movimiento. Por ejemplo, este texto que se encuentra acá, si fueran en este caso encabezados, se encuentran en la parte inferior de la celda. ¿Qué hago para que este texto se encuentre en medio de la celda? Y en este caso, pues, se visualice mejor. Me posiciono acá y vean que en el grupo de alineación, siempre de la pestaña de inicio, yo tengo acá activo cómo se encuentra en este momento mi información. Y dice que se encuentra alineado en la parte inferior. Dentro de las alineaciones, yo tengo superior e inferior, superior, inferior y superior, tengo en medio, tengo alineación a la izquierda y derecha, tengo centrado, vean por favor, en este momento voy a colocar la acción de centrado, pero lo único que me hace es centrado inferior, pero yo quiero centrado de información. Y para eso me voy a ir hacia abajo, en este caso con mi cursor, y acá tengo la alineación de en medio. Y acá, al darle un clic, vean que automáticamente, miren, ahora sí, la información, si fuera mis encabezados, automáticamente pues los alinea. Y así usted, teniendo toda la información, no va a ir proceso haciéndolo por cada celda. Hágalo todo, selecciónelo y entonces ahora sí, ¿verdad? Construyámoslo de la mejor manera la información para que nuestro tiempo se optimice de la mejor forma. Entonces, estas serían las diferentes formas en las cuales podemos digitar, podemos borrar, podemos alinear, podemos, en este caso, centrar nuestro texto, darle ancho de columna, ya saben, tres formas de poderlo hacer, dándole doble clic, haciendo movimiento de columnas, oyéndonos a nuestra pestaña de inicio, grupo de celdas, comando formato, acá encontramos el alto de fila y encontramos en este caso el ancho de columna. Para mi caso, me queda colocarles en lo que es el grupo de WhatsApp un ejercicio donde me van a crear un calendario. Ahí les voy a colocar las especificaciones para que ustedes me lo creen y si ustedes gustan, les voy a dar un correo electrónico para que me lo puedan enviar y que podamos estar interactuando. Lo que yo necesito es poder visualizar y poder sacarles los errores que ustedes vayan cometiendo para poderlos mejorar. Me gusta que mis participaciones, además de poderles explicar, ustedes igualmente puedan interactuar. Es importante que usted interactúe, que pueda realizar cada acción. No solamente es de vista Excel, también es de práctica. Mucha práctica para poderlo trabajar. Muy bien, miren, voy a dejar en este momento de compartir. No sé si tienen alguna consulta.
Ajá, los escucho. Hola, ¿me dicen por favor, ha quedado todo claro? Sí, solo en el caso que queramos esa columna ancha, pero la siguiente la queramos del más delgado, sí puede. Adelante, veremos eso. Bien, Cristi. Según lo que le escuché, permítame, voy a compartir. Acá. Recuérdese que si, por ejemplo, yo le voy a dar el ancho a la columna, se la doy a toda la columna. No puedo, por ejemplo, darle acá el ancho y esta celda, quiero hacerla más grande, no puedo. El ancho de la columna pertenece a todas, hasta la última fila, que es la 1.048.576. Pero, si por ejemplo usted me, lo que me está preguntando es que yo si puedo darle diferentes anchos de columna, eso sí puedo. Miren, esta la voy a hacer pequeña, esta la voy a hacer grande, esta la voy a hacer más pequeña, esta la voy a hacer más grande. Esto sí puedo hacer. A cada columna puedo darle el ancho que yo quiera. Perfectamente usted le puede dar los diferentes anchos. Pero si usted le da un ancho, se lo da para todas las filas hacia abajo. Para todas las filas. Gracias. Ahora sí, muy bien. Sí. Gracias. Muy bien. Entonces, espero que haya quedado claro. Lo que me preguntaba su compañera es que si podemos darle diferentes anchos de a cada una de las columnas. Y por eso le hacía acá el ejemplo que, claro, usted puede darle diferentes anchos de columna. En el ejercicio que les voy a enviar por medio de WhatsApp, van a ver ustedes que vamos a trabajar con diferentes anchos para varias columnas. Y van a ver ustedes cómo automáticamente se puede crear un calendario. Y ese ejemplo que les voy a enviar es de la forma como yo utilizo para crear calendarios en Excel. Y les voy a dar un tip. Miren, cuando yo estoy trabajando en un libro de Excel, muchas veces tenemos el de estar viendo el calendario de la computadora. Pero eso a mí, estando en Excel, creo que soy de las personas que si estoy en un programa, ese estoy utilizando y quiero estar trabajando solo en él. Entonces, cada vez que yo voy a trabajar en Excel, lo que hago es, del ejemplo que les voy a enviar del calendario, yo creo el calendario, por ejemplo, ahora el 2022. Lo creo en la primera hoja que voy a trabajar de ese libro. Y entonces ahí sí ya puedo ir marcando, ya van a ver qué bonito cómo se crea ese calendario y que igualmente pues yo lo puedo personalizar con el color que yo quiera. Puedo colocarle en este caso información que yo quiera. Más adelante vamos a ir viendo cómo poder colocarle comentarios a la celda y puedo ir personalizando de la forma que yo quiera. Entonces ya van a ver ese ejercicio que les voy a enviar para que ustedes lo puedan crear e igualmente pues lo puedan poner en práctica en su vida laboral. Muy bien, entonces si ha quedado claro esta acción que estamos viendo en este momento, voy a pasar a lo que serían celdas no adyacentes. Ustedes pudieron visualizar en el video que se encuentra en el aula virtual que el docente explicaba cómo poder marcar la información. El día de ayer estuvimos desplazándonos hacia abajo, desplazándonos hacia la última columna, pero no hicimos la acción de poder, en este caso, seleccionar. Para eso, miren, quiero mostrarles acá lo que es un ejercicio. Permítanme, me voy para acá. Y quiero que igualmente ustedes lo puedan hacer. Fíjense acá, vamos a trabajar el nombre de celdas no adyacentes. ¿Por qué se le llama celdas no adyacentes? Porque la acción es trabajándola con control y con mi mouse. En este caso, mi mouse tiene tres acciones. Tiene clic izquierdo, clic derecho y lo que se encuentra en medio no es ruedita, no es chibolita. Se le llama scroll.
Entonces yo puedo tener igualmente movimiento y acción de scroll. ¿Saben ustedes que el scroll igualmente para cuando estamos navegando nos sirve igualmente como acción de mouse, de clic izquierdo y derecho? Igualmente yo puedo accionar con el mouse presionando en este caso y que me abre en este caso pues ventanas emergentes en lo que es cuando estoy navegando. Pero acá lo que necesito es que usted aprenda a realizar la acción de celdas no adyacentes. Fíjense lo que voy a hacer en este momento. Estoy ubicada ahorita mi mano izquierda en lo que sería el costado de mi teclado. Voy a presionar teniendo ya mi celda activa la tecla de control. Teniéndola ya activa, vean que voy a empezar a bajar manteniendo mi cruz blanca hasta donde yo quiero. En este caso voy a llegar hasta la fila 20. Si ya realicé mi marcación, dejo de presionar clic izquierdo. Solamente he dejado de presionar clic izquierdo. Control lo mantengo presionado. Me voy a venir para acá y en este caso vean lo que estoy haciendo en este momento. Sigo manteniendo en este caso control presionado, pero el clic izquierdo lo voy a ir soltando en la medida que voy realizando la selección de celda. Y en este momento, vean que estoy colocando lo que sería un texto y acabo de colocar en este caso H-O-L. ¿Qué sucede acá? Miren, voy a venir, porque me ha quedado muy pequeño, ya les voy a decir cómo estoy realizando esta acción. Y nuevamente voy a presionar control y voy a seguir en este caso realizando, manteniendo control presionado. Y acabo de colocar la palabra hola. Si usted en este momento se equivoca y le vuelve a dar clic dentro del área de trabajo, se elimina la acción. Ayer aprendieron a hacer selecciones de rango. Hoy les estoy estamos trabajando celdas no adyacentes con la acción de control y en este caso mi mouse con clic izquierdo. ¿Qué hago en este momento? Ya que he seleccionado, me voy a ir a la pestaña de inicio, grupo fuentes y voy a trabajar con el comando de color de relleno. Usted le va a colocar el color que más le guste. Voy a colocarlo acá en color rojo. Y vean que ahora, miren, sigo manteniendo marcadas las columnas y las filas con las que he trabajado. Lo único que quiero en este momento es que ya que finalicé mi acción de celda no adyacente, voy a darle un clic a cualquier celda y ahora ya queda formada la palabra hola. ¿Queda claro lo que les acabo de explicar? Sí. Sí, muy bien. Espero que en este momento ustedes igualmente si están enfrente de una computadora lo puedan realizar. Si no, después pueden ver la grabación y háganlo. No lo haga con la palabra hola, hágalo con su nombre. Aprende a trabajar celdas adyacentes con su nombre. Esta práctica, si ustedes la llegan a hacer bien, más adelante cuando empecemos a trabajar cuadros y empecemos a cuadricular y empecemos a crear fórmulas, es una técnica que ayuda a poder tener manejo de nuestra área de trabajo. ¿Qué hice para que pudieran visualizar bien todas las celdas, o perdón, todas las columnas que tengo en este momento? Ocupé Zoom. Y Zoom lo puedo trabajar de dos formas diferentes. La primera, miren, es trabajándolo con control y con el scroll, en este caso hacia arriba o hacia abajo. Y entonces vean, miren, ahí tengo movimiento. Voy a nuevamente a aumentar y ahí está, miren, acá estoy trabajando zoom. Aumentando, manteniendo control presionado y el scroll. Y entonces en este caso puedo hacer movimiento. Y otra forma de poderlo hacer es yéndome al área donde se encuentra, en este caso Zoom. Y igual, ¿verdad? Acá tengo en este caso un icono de menos y de más. Si yo le doy en este caso o botón menos, miren, igual, realizando la misma acción. Y si yo presiono más, igualmente voy a aumentar. Usted lo hace de la forma que usted guste.
o se viene al área donde se encuentra Zoom, o lo hace con, manteniendo control presionado y scroll hacia abajo o scroll hacia arriba para poder visualizar mejor la información. ¿Queda claro esto que les acabo de explicar? Hola. Sí. ¿Sí? Sí, queda claro. Muy bien. Entonces, repita esta... porfa lo del scroll. Ah, ok. Perfecto. Ahorita. Muy bien. Con el scroll lo hago manteniendo control presionado. Y si yo quiero disminuir, hago en este caso lo que sería hacia abajo. Acá, hacia abajo. Y si no, subo con mi scroll. Miren, acá está. Ahí está todo lo que me da Zoom. O en este caso, para poder visualizar. Si de repente nosotros en este caso, en nuestra área de trabajo, queremos visualizar mejor las columnas donde tenemos información, es más práctico trabajarlo con control y con scroll para poder visualizarlo. Si ustedes ven, por ejemplo, ahorita yo tengo un percance y no sé si ustedes lo pueden visualizar, que el recuadro o la ventana, cuando estoy realizando en este caso de compartir pantalla, yo tengo acá abajo donde no puedo estar visualizando lo que son las hojas y estar visualizando Zoom. Entonces, para mí se me hace más fácil pues trabajarlo ahorita con scroll. Miren, disminuyo y aumento. Ustedes hagan esta acción. Hágala una vez, vuélvalo a hacer, vea que lo que usted está determinando de vista lo pueda hacer bien. Miren, por ejemplo, acá está muy pequeño. Aunque se puede visualizar, está muy pequeño. Entonces yo muevo despacio hasta poder visualizar mejor lo que sería, lo que es la información. Ahí está. Para que se pueda, ya un poco acá está. Para que se pueda visualizar mejor la información que se encuentra acá. Voy a hacer un cambio más y espero que ustedes igualmente lo puedan hacer. Miren, me voy a venir a selección. ¿Qué hago? Yo tengo tres formas de selección. Primera, entre lo que es la intersección de la columna y la fila, yo tengo acá una flecha. Mi cruz blanca, al darle un clic, me selecciona todo, todititititito, mi área de trabajo. Acá tengo selección de toda el área de trabajo. Esto es cuando yo necesito, en este caso, seleccionar toda mi área de trabajo. Las 1.048.576 filas o las 16.384 columnas. Lo hago desde acá. Pero hay otra forma en este caso de poderlo trabajar y lo puedo hacer igual, solamente selección del área donde he trabajado. Saben que Excel es tan inteligente que él puede determinarme hasta dónde yo he trabajado o cuáles son las columnas que yo en este caso he podido trabajar. Y dice acá que si yo quiero en este caso realizar selecciones de toda la columna, lo único que hago es presionar la tecla Control Shift y flecha para abajo. Si quiero seleccionar en este caso toda una fila, lo único que hago es mantener control shift y flecha hacia la derecha. Y vean que automáticamente me hace la acción. Ahora bien, ¿qué pasa si yo quiero hacer selección del área donde yo estoy trabajando? Igualmente, miren, voy a presionar en este caso lo que sería control, en este caso lo que sería shift. Y en este caso puedo hacer como la selección de flecha de cursor para que automáticamente me realiza lo que sería el rango que yo tengo acá. ¿Vean? Acá está. Y acá, en este caso, hacia abajo. Miren, igualmente puedo seleccionarlo todo automáticamente. Nuevamente lo hago, control shift hacia abajo y ahora cursora hacia la derecha. La misma acción que trabajamos acá, igualmente lo podemos hacer con las combinaciones de tecla, en este caso, control, shift, más lo que sería la tecla de cursor. ¿Me indican, por favor, para los que lo están realizando, si pueden hacerlo?
Sí. Muy bien. Fíjense ahora acá, miren. Ya ustedes, se los estoy haciendo paso a paso para que ustedes vean la información. Si ustedes vieron, cuando yo presiono control, shift y tecla de cursor hacia abajo, me seleccionaba toda la columna y toda la fila. Pero, ¿qué sucede cuando yo tengo ya información, o sea, un texto, una función, en este caso un operador, o tengo numeración en lo que son celdas? Estas celdas ya están ocupadas y Excel automáticamente lo va a reconocer. Voy a hacer la misma ejecución, miren, control, shift y tecla de cursor hacia abajo. Y vean que ahora solamente me ha hecho selección del rango que tengo en este caso de información. Control, shift y tecla de cursora hacia la derecha. Ya no me realizó la misma acción que tenía anteriormente. Por eso, esta acción tiene doble función. Cuando no visualiza Excel celdas donde hay información, me lo va a hacer para toda la columna y para toda la fila. Pero cuando yo tengo ya un rango de texto o de información dentro de celdas, automáticamente me va a hacer solamente la selección de información. ¿Queda claro lo que acabo de explicar? Dos cosas diferentes realizándolo con la misma acción. Dos formas diferentes realizándolo con la misma acción. La diferencia es que en uno no tengo información. Acá, acuérdense que acá lo único que hago es haberle dado color, pero acá no hay ningún texto. Entonces, Excel no lo toma como información. Acá lo único que hicimos es trabajar celdas no adyacentes. Entonces, acá, sí, miren, me lo hace para todo. Acá no, solamente para el rango donde se encuentra información. Porque así es Excel de inteligente. Él trabaja para que optimizar, en este caso, mi vida laboral y que lo pueda hacer de la mejor manera. ¿Queda claro lo que acabo de explicar? Sí, gracias. Muy bien. Entonces voy a continuar acá. Vean, por favor. Vamos a trabajar en este momento lo que sería mover o copiar. Voy a colocar acá nuevamente El Salvador. Acá se pasa un poco. Ya sabemos que damos doble clic. Fíjense acá, miren, ya les mencioné que tenemos cruz blanca para poder seleccionar, tenemos bidireccionales, bidirección a izquierda y derecha, bidireccional hacia arriba y hacia abajo. Pero igualmente, si ustedes ven, cuando tenemos la selección o la celda activa, acá tengo un como puntito. Si mi puntero lo coloco acá, se vuelve cruz negra. A eso yo le llamo cruz negra. ¿Qué hago acá? Puedo irme desplazando hacia abajo y vean que automáticamente yo he colocado lo que sería el mismo texto hasta la fila número 19. Y vean ahora, miren, yo puedo realizar copiado y pegado, cortar y pegar, o puedo en este caso crear serie del texto que tengo acá, o en este caso multiplicar este texto. Se los voy a hacer de las tres formas. Comienzo con el primero. Hago selección, me voy al grupo de portapapeles y voy a trabajar en ese momento con el grupo de portapapeles. Le voy a dar el comando copiar. Vean que en este momento... No se vio nada. No se vio nada. Uy, permítanme. Sí, estoy compartiéndoles acá. ¿Visualizan en este caso el libro de Excel? Sí. Sí. ¿Visualizan ahora que tengo intermitente, en este caso la selección de texto? No. Permítame, voy a pasar entonces a otra pantalla para que puedan ver. Ahora sí. Permítanme, dice que voy a dejar de compartir mejor y voy a volver nuevamente. Muy bien. ¿Ven ahora que estoy realizando la selección de texto?
Sí. Muy bien. Ahora sí, voy a darle, miren, a lo que sería el comando copiar. ¿Están visualizando ahorita el intermitente que acaba de aparecer en la selección de texto? Sí. Muy bien. Entonces, ahora sí, ¿qué significa este intermitente? Que estoy copiando. ¿Qué hago para poder hacer esta, para poder pegar? Me voy a ir para la celda y en este caso desde donde quiero iniciar el pegado y miren, me vengo para el grupo de portapapeles y le doy pegar. Grupo de portapapeles y pegar. Lo estoy haciendo ahorita de una forma, ya les voy a enseñar las diferentes formas en las cuales podemos trabajar. Eso sería pegar, pero ¿qué sucede si yo nuevamente vuelvo a hacer selección? Y ahora miren, voy a pasar de la columna A a la columna C y ahora voy a darle cortar. Nuevamente vuelvo a tener intermitente. Quiero que vean la diferencia de la acción que estoy haciendo en este momento. Me voy a ir para la columna G, voy a activar en este caso G1 y ahora le voy a dar pegar. Hice movimiento de texto. Y el intermitente que tuve anteriormente en el cual podía pegar las veces que yo quisiera, siempre y cuando estuviera intermitente, podía trabajarlo el de pegar las veces que yo quiero. Pero ahora no. Cuando yo corto, automáticamente se pega una vez y vean que el comando pegar se vuelve como transparente. Quiere decir que ya no puedo volver a hacer esta acción. Mientras la selección que hagamos esté en este caso intermitente y realice la acción de copiar, yo lo puedo pegar las veces que yo quiera acá. Esta es la acción de copiar. O en este caso de cortar. Ahora bien, tengo otra forma de poderlo trabajar si es el mismo texto que yo quiero para varias columnas. Vuelvo nuevamente a hacer la selección. La misma cruz negrita que ocupé hacia abajo la voy a ocupar hacia la derecha y vean que igualmente tengo la misma acción. ¿Qué hice? De copiar, pegar o de cortar y pegar. La misma acción. Lo único que hago es establecer en este caso mi puntero en la parte inferior de lo que es mi celda y automáticamente al volverse cruz negra yo puedo realizar esta acción. Esta es una forma de poderlo hacer. Más adelante vamos a ver creaciones de serie que igualmente se hace con esta misma acción, solo que determina otros valores en diferentes celdas. Pero esta sería la acción. Ahora bien, para poderles explicar mejor, cuando yo tengo en la pestaña de inicio el grupo de portapapeles, este me ayuda a poder trabajar siempre en mi área de trabajo las acciones de cortar y copiar. Pero igualmente yo tengo otra forma de poder hacer esa misma acción. Siempre seleccionando, dándole clic derecho sobre la selección que tengo, vean que igualmente puedo copiar, me posiciono en la celda, clic derecho, igualmente puedo hacer la acción de pegar. Lo mismo que hice acá, puedo darle clic derecho, cortar, me posiciono, clic derecho, pegar. E igualmente me hace la misma acción. Y una tercera forma de poderlo hacer, igualmente teniendo seleccionado, presiono la tecla control C, me posiciono, control V para pegar. Quiero cortar, control X, me posiciono, control V para pegar. Dos formas diferentes que determinan una misma acción. Al final siempre voy a pegar. Portapapeles, clic derecho, o las teclas de función, control C para copiar, control X para cortar y control V para pegar. ¿Queda claro lo que les acabo de explicar? Gracias, sí. Ana. Gracias. Sí. Muy amable. Cada acción que vayan viendo, practíquenla y quédense con la que ustedes consideren que ha sido mejor para poder trabajar. Eso les va a ayudar a poder trabajar en este caso en lo que serían nuestras celdas. El día de mañana vamos a estar visualizando la forma de cómo poder mover hojas. Además de eso, poder hacer copiados de hojas y además de eso, poder hacer el copiado de hoja a un libro nuevo. Día de mañana yo les voy a estar explicando las diferentes formas en las cuales nosotros podemos trabajar. Como siempre, para este día quiero invitarlos a que puedan visualizar lo que es nuestra plataforma virtual e igualmente puedan realizar los ejercicios o que practiquen con el video que se muestra ahí.
Si ustedes ven, cada información que ustedes pueden visualizar en el aula virtual es información práctica, precisa, para que ustedes pues cada vez vayan conociendo un poco más de Excel. Espero que les haya gustado esta clase y que pongan en práctica cada acción que han visto en este momento. De mi parte, les voy a estar subiendo a lo que es nuestro grupo de WhatsApp el libro de Excel con el ejercicio que me van a trabajar, donde todas las acciones que hemos visto este día en clase las van a practicar en ese libro de Excel. Póngalas en práctica. Si la primera vez le va a costar, cuando lo cree una segunda vez va a sentirlo más fácil. Y si lo crea una tercera vez, lo va a sentir más fácil. Recuérdese, práctica, 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 y va a ver cómo va a ir usted realizando mejor las acciones en Excel. No sé si tienen alguna consulta, me dicen por favor, voy a dejar en este caso de compartir. Hemos llegado en este caso a lo que sería la clase de este día, y si tienen alguna duda, ahorita la podemos despejar. O si tienen alguna duda de la información que se encuentra en el aula virtual, igualmente con gusto acá estoy a la hora. ¿Los escucho? No me dejen hablando sola. Activen sus cámaras. Quiero verlos, quiero conocerlos. Saben que, aunque yo soy virtual, aunque desde el año, en este caso, pues, 2016, que he trabajado en la virtualidad, siempre me hace falta el calor humano. Saben que ahorita aquí me encuentro en el área que me dejan de mi casa, que si ustedes ven casi no se escucha como ruido, ¿verdad? Entonces, pero sí a veces necesitamos como poder estarnos viendo, estar viendo que ustedes están haciendo bien la acción. Saben que esto es importante para mí, poder visualizar que usted lo haga bien. Y si yo le hago sugerencias en el libro que me va a mandar, no se me va a enojar, sino que al contrario, siéntase bien que va a ir mejorando paso a paso. Saben que si ustedes se van conmigo y espero que así sea, que nos podamos ir a un intermedio, todo lo que estamos viendo ahorita paso a paso lo van a poner 100% en práctica. No se va a quedar solamente acá en el básico, sino que eso lo van a seguir practicando ustedes en el intermedio y en el avanzado, y así es como van a ir mejorando y realizando mejor la acción. El día de mañana yo sé que ustedes mismos van a decir, ah, ¿cómo he mejorado en trabajar en Excel? Y eso les va a ayudar mucho. Muy bien, si no tienen alguna consulta, nos vamos a despedir en este momento. Nos vemos el día de mañana. Nos seguimos en este caso por medio del WhatsApp. Ahí les voy a enviar el libro que me van a trabajar de ejercicio. Nos vemos. Cuídense. Gracias. Feliz tarde. Gracias a todos. Adiós. Adiós. Feliz tarde para todos. Adiós. Igual, gracias. Adiós. Adiós. Cuídese, Elizabeth. Adiós. Adiós. Vía lobo.